estamos asistiendo a la aparición de una pirámide invertida, donde hay más fallecimientos que nacimientos y un progresivo envejecimiento de la población. Para garantizarnos el relevo generacional necesitaríamos aproximadamente unos 3 hijos por pareja. Así compensaríamos las personas que quedan solteras o incluso las que fallecen antes de tiempo. Sin ese relevo generacional, España no tiene futuro, salvo que lo compensemos con la inmigración. Por lo tanto, los gobiernos deben poner en marcha programas de ayuda económica a las familias, como existen en otros muchos países de la Unión Europea, de nuestro entorno, y debe estimular la natalidad para garantizarnos eso. Hemos de honrar también la memoria de las víctimas, no solo de las del terrorismo, sino de todos aquellos miembros de las cuerpos de seguridad, policía, guardia civil y ejército, que murieron luchando por la libertad, representando a España en misiones internacionales. Todos ellos merecen respeto y memoria. Un voto perdido es votar a un partido que puede tener 18 escaños, 20 o 54, es decir, todos en las elecciones europeas, pero que se presenta con un programa y que ejecuta otro. Y eso es lo que nos ha pasado en España. Que se presentaron criticando los impuestos de los socialistas y nos los han subido más que Izquierda Unida. Que se presentaron sacándonos a la calle a protestar por la política antiterrorista de Zapatero y han aplicado la misma política. Y eso en todos los órdenes. Pues mucho más grave que el daño a la unidad de mercado es el daño a la unidad de afectos que han provocado los nacionalistas. Claro, cuando el gobierno de la nación responde a Artur Mas o a los catalanes y les dice: si se van ustedes de España, saldrán de Europa y tendrán la ruina económica. Pero ¿cómo se les puede decir eso? Que lo que hay que decirles es que lo peor que le puede pasar a un catalán es dejar de ser español. No les digo, no, lo peor que les puede pasar es dejar de ser europeos y que se arruinen. No, no. Pero si nosotros no creemos en España, ¿cómo vamos a hacer que otros creen en España? Si no apelamos al mensaje de los afectos, de que son como nosotros, de que les queremos con nosotros, ¿cómo vamos a conseguir que el proyecto de España sea un proyecto atractivo? ¿Cómo vamos a conseguir que esa historia en común que hemos vivido desde hace siglos sea una historia que merezca la pena, que sea admirada con todos sus matices, sin estridencias, pero con orgullo? Eso sí, esto es perfectamente compatible con un mensaje de dureza, de firmeza y de cumplimiento de la legalidad. Nosotros somos partidarios de la reforma de la Constitución, pero sobre todo somos partidarios, por encima de todas las cosas, del imperio de la ley y de que las leyes se cumplan. Desde la última disposición del más pequeño ayuntamiento hasta el último artículo de la Constitución, desde el primero hasta el último. Y el artículo 155 es un artículo vigente de nuestra Constitución que ha de ser aplicado. Y hacía mucho tiempo que Artur Mas habría sido destituido en una nación normal en la que los políticos no lo manejaran y no lo negociaran todo como nos ocurre a nosotros en España. Sabino Arana, el día que se le ocurrió esta fantasmagoría que llamó Euskadi, era un tipo al que todos veían como un loco. Hoy están en el gobierno vasco. Nosotros no somos ningunos locos. Nosotros apelamos a la concordia entre los españoles, a la libertad, a la igualdad. Nuestros valores, porque son valores de unidad, de solidaridad, de igualdad y libertad, son mejores. No vamos a ser capaces con unos valores mejores de hacer que estos triunfen. No van a hacerlo de la noche a la mañana, pero pueden hacerlo a partir de hoy. Si todos ustedes salen ahí y tratan de convencer a las personas que tienen cerca.